Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos para esta segunda charla por el medio virtual de UMiami Health. El título de esta noche es Manejo de cáncer de seno durante la pandemia. Soy su moderadora Ileana Bravo, periodista de salud y medicina. La conferencia de UMiami Health esta noche está presentada por Sylvester Virtual Clinics. Los proveedores expertos de Sylvester están listos para cuidar de usted en nuestras instalaciones o virtualmente, donde quiera que esté. Le invitamos a conocer más sobre las medidas que hemos tomado para su seguridad, así como las opciones para programar su cita visitando sylvester.org. Esta noche tenemos el placer de escuchar a la doctora Alejandra Pérez, quien forma parte de Sylvester Comprehensive Cancer Center. La doctora Pérez hablará acerca del manejo de cáncer de seno en medio de la pandemia del COVID-19. Ella explicará cómo administrar los tratamientos de la manera más segura, qué tipo de consultas hay disponibles, qué síntomas son urgentes y cómo proteger el sistema inmunológico. Durante la presentación haremos una encuesta a la audiencia con preguntas relacionadas a la charla y las respuestas serán anónimas, les quiero informar. Son un complemento importante a la conversación, así que por favor participen. También habrá una sesión de preguntas y respuestas al final para contestar las preguntas que muchos de ustedes han enviado de antemano. Si usted no envió una pregunta por adelanto, no se preocupe, todavía hay tiempo, puede hacerlos a la doctora Pérez utilizando la función de preguntas y respuestas anónimas en la parte inferior de la pantalla Zoom. Puede ubicarla ahora, la parte inferior de su pantalla Zoom, ahí se hace el Q&A o preguntas y respuestas. Siéntase libre de ingresar sus preguntas cuando piense en ellas y las prepararemos para que nuestros panelistas las aborden al final de la presentación. Ahora me complace introducir a nuestra presentadora, la doctora Alejandra Pérez. La doctora Pérez es especialista en medicina interna y en hematología-oncología. Ella completó su residencia de medicina interna en la Universidad de Yale en Connecticut y la especialización en hematología-oncología en el Colegio de Medicina de Albert Einstein en Nueva York. La doctora Pérez es profesora asociada de la Facultad de Medicina, University of Miami Miller School of Medicine, y directora del programa de cáncer de seno de Sylvester Cancer Center en Plantation, Broward. La doctora Pérez dirige el equipo multidisciplinario de expertos en cáncer de seno que maneja cada aspecto de la enfermedad, incluyendo estudios clínicos, tratamientos médicos y quirúrgicos, apoyo psicológico, nutrición y rehabilitación. La doctora Pérez es la investigadora principal de muchos estudios clínicos que están avanzando el campo de la inmunoterapia, terapias personalizadas y de calidad de vida. También es miembro del Comité de Guías Clínicas de la Sociedad Americana de Oncología Clínica. La presentación de esta noche, como les dije, abarcará el manejo de cáncer de seno durante la pandemia. Doctora Pérez, es un placer tenerla. Adelante con su presentación, por favor. Muchas gracias, Ileana, y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en un tema muy importante, cómo manejar cáncer de seno durante esta pandemia que nos ha afectado a todos de maneras muy diferentes. Vamos a hablar de varios temas, vamos a cubrir temas que son importantes para todo paciente, todo sobreviviente y la familia, los que ayudan también con el cuidado de ese paciente. Vamos a discutir cómo ha afectado la pandemia el diagnóstico de cáncer de seno, cuál es el tratamiento, qué prioridades tenemos, qué pacientes se deben tratar con más prioridad que otros, cuál es el riesgo y el beneficio de cada tratamiento que damos. Y también vamos a hablar del manejo de los efectos secundarios y de las secuelas del tratamiento, de cómo nos pueden afectar durante este momento tan crítico para todos. Empecemos con los aspectos generales de esta pandemia. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad por un coronavirus. El nombre COVID viene de corona, coronavirus, la D es de disease o enfermedad, y 19 es del año, del 2019, que fue cuando se detectó el primer caso de COVID-19.
Es un coronavirus, es un nuevo virus, porque la familia de los coronavirus ha estado presente por muchos años, por muchísimos años, y son enfermedades respiratorias que afectan a muchos niños, pero este es un virus distinto de esa familia, y es el virus, el SARS-CoV-2, es un virus nuevo para todos nosotros, y por eso lo hace tan, tan especial, y por eso es que tenemos tanto por aprender, porque es un virus nuevo. Es una familia de virus que causan enfermedades en muchos animales, en aves. Hace muchos años tuvimos el virus que venía de las aves y era también de esta misma familia de los SARS. Y también ahora afecta a humanos, como ya bien lo sabemos. El primer caso de COVID fue detectado en Wuhan, en la China, en diciembre del 2019. Y la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia en marzo, ya cuando se había extendido a todos los países del mundo, y ya todos sabemos la historia muy bien. El periodo de incubación del COVID-19 es de 2 a 14 días. ¿Qué nos dice el periodo de incubación? Este es el periodo en que una persona es contagiosa. Si yo tengo el COVID y no tengo ningún síntoma, puedo contagiar a otras personas en ese periodo de 2 a 14 días. Y por eso es que cuando nos dicen que nos debemos aislar, el periodo de aislamiento generalmente es de 14 días para cubrir ese periodo de incubación y asegurarnos de que no vamos a contagiar a otras personas. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? Los síntomas más importantes son tos y fiebre. Es una enfermedad del sistema respiratorio. Entonces, uno de los síntomas más comunes es tos, fiebre alta, puede dar dolor muscular, similar en algunos aspectos a la influenza, al flu, que da dolor muscular y uno siente que le duelen todo el cuerpo y se siente mal, se siente cansado, puede haber dificultad para respirar, puede haber debilidad, fatiga, y un síntoma muy interesante es que los pacientes reportan pérdida del gusto y del olfato. Así que si tienen alguno de estos síntomas, es muy importante que se lo comenten a su médico. Otros síntomas que también son poco frecuentes, pero pueden suceder, son síntomas del tracto gastrointestinal, como puede dar diarrea, puede dar náuseas, puede dar vómito. Son más poco frecuentes, pero se han visto. Pero en general, los más importantes son tos, fiebre y dificultad para respirar, por ser un virus del sistema respiratorio. Hay pacientes que no tienen absolutamente nada. Y ya los hemos visto, pacientes que les hacemos el examen por cualquier otro motivo y sale positivo y el paciente nunca tuvo ningún síntoma. Entonces, por eso es que es difícil de controlar esta enfermedad, porque muchas personas pueden transmitir el virus sin ni siquiera saber que lo tienen. Bueno, ¿quién está a riesgo de tener complicaciones por el COVID? Todos estamos a riesgo de contagiarnos con el virus, así que es una enfermedad que nos puede dar a todos, es una enfermedad más de adultos que de niños, en los niños es más raro, pero todos estamos a riesgo. Lo importante es que si nos da, no tengamos las complicaciones que ya hemos visto en la televisión o en familiares y otros pacientes que conozcan. Entonces, los riesgos de que haya complicaciones por el COVID-19, uno de los más importantes es que son personas mayores de edad. Generalmente las personas mayores de edad tienen más complicaciones con esta enfermedad. Ahora pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, enfisema, bronquitis crónica, estos pacientes también tienen un riesgo más alto. Enfermedades cardiovasculares, uno de los factores de riesgo más importantes es la presión alta y otras enfermedades del corazón. También nos ponen a un riesgo más alto de tener complicaciones por el COVID, enfermedades de los riñones, enfermedades renales, falla renal, pacientes en diálisis. Generalmente son pacientes que tienen otras enfermedades los que tienen mayor riesgo. Pacientes con diabetes, pacientes obesos. La obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes. Siempre la obesidad afecta a muchísimas enfermedades, especialmente cáncer de seno, que es algo que tratamos de combatir permanentemente, pero en el COVID también afecta la sobrevida y hay más riesgo de complicaciones.
enfermedades del sistema inmune, por ejemplo, el VIH, el SIDA, también lo va a poner a uno más riesgo de tener complicaciones. Los fumadores tienen más enfisema, tienen más bronquitis crónica, también se asocian con enfermedades cardiovasculares, presión alta, así que fumar nunca ha sido bueno para nadie, para cáncer menos, pero para el COVID también es un factor de riesgo. Y el que nos interesa más a nosotros en esta presentación es obviamente el cáncer. No toda paciente que tiene cáncer o que tuvo cáncer está a un riesgo elevado, pero si uno tiene cáncer activo en ese momento o está recibiendo quimioterapia o recibió quimioterapia en los últimos 3 meses, radiación, un trasplante de médula ósea o está recibiendo medicinas que van a suprimir el sistema inmune. Ahorita en el manejo de cáncer tenemos muchos pacientes que reciben terapias inmunes y estas también nos pueden poner a alto riesgo. Entonces ahí viene la parte importante en decidir a quién se le va a dar ese tratamiento en la mitad de la pandemia, si el riesgo y el beneficio nos llevan a que hagamos un tratamiento en este momento o de pronto lo demoremos unos meses, unos días, si es posible, si es seguro. Lo más importante ahora es la seguridad del paciente y que las complicaciones no se vayan a convertir peores que la enfermedad. Entonces, estos son los riesgos para tener complicaciones del COVID. Ok, ahora la doctora Pérez le vamos a hacer a la audiencia la primera pregunta de la encuesta. ¿Ha dado positivo o cree que puede haberse infectado con COVID-19? ¿Sí o no? La primera pregunta de la encuesta. ¿Sí o no? ¿Si ha dado positivo o cree que puede haberse infectado con COVID-19? A ver, de la audiencia, ¿cuáles son las respuestas a esta primera pregunta de la encuesta? ¿93% de la audiencia dice que no, pero un 7%, así que en este caso es mucho menos de lo que esperábamos. Ok, adelante, doctora. Sí, queríamos saber cuántas personas han estado infectadas por COVID en esta audiencia para saber cuáles son las preguntas que también tienen. Es un porcentaje bajo. De pronto muy similar a lo que está sucediendo ahorita en la Florida, pero queríamos darnos una idea de cuántos pacientes han estado infectados. Yo personalmente he visto muy pocos pacientes infectados, así que yo creo que hemos hecho un buen trabajo tratando de protegernos y de reducir el riesgo. Bueno, volvamos al riesgo en pacientes con cáncer. Entonces, en pacientes con cáncer el riesgo está elevado por distintas razones. Uno muy importante es el tratamiento de cáncer, la quimioterapia o inmunoterapia o las terapias dirigidas, que ahora tenemos terapias muy específicas para atacar ciertas anormalidades en el cáncer. Esas terapias también pueden bajar el sistema inmune. Entonces, depende mucho del tipo de tratamiento que uno esté recibiendo para el cáncer. Una de las preguntas más frecuentes que tenemos de los pacientes es acerca de la terapia hormonal. El cáncer de seno es una enfermedad muy hormonal en la mayoría de los casos y muchas personas nos preguntan si la terapia hormonal, drogas como el tamoxifén, el letrozol, el anastrozol, me bajan el sistema inmune, y la respuesta es no. La terapia hormonal no baja el sistema inmune. Estamos más preocupados es por la quimioterapia, la inmunoterapia y algunas de las terapias dirigidas, no todas, pero algunas de las terapias dirigidas. Esa es una de las razones de que los pacientes tienen más riesgo. Ahora, el cáncer también puede afectar la función de los órganos vitales. Entonces, si tenemos problemas, si las secuelas de la quimioterapia o uno de los tratamientos o el cáncer en sí está afectando un órgano vital como el hígado, como los riñones, como los pulmones, también hay un riesgo mayor porque obviamente la función de sus órganos vitales no es buena y esto puede aumentar el riesgo de cáncer. Y en general hay cánceres que de por sí solos, sin tener en cuenta el tratamiento, afectan el sistema inmune y son cánceres como la leucemia, los linfomas.
que afectan el sistema inmune directamente. Obviamente no es el caso con el cáncer de seno. El cáncer de seno es más la terapia o si está afectando un órgano vital. Bueno, ahora, ¿cuáles son las consecuencias de tener esta enfermedad tener cáncer de seno en la mitad de la pandemia? Entonces, hemos visto, por ejemplo, desafortunadamente, porque no se están haciendo tantas mamografías de rutina como se hacían antes, ha habido una demora en el diagnóstico, puede haber una demora en el tratamiento. Una paciente que le da la enfermedad, obviamente no la podemos tratar en ese momento. Hemos tenido que hacer cambios en el tratamiento. De pronto la paciente que antes de esto se hubiera llevado a cirugía primero, de pronto es mejor darle una terapia hormonal o algo que tenga menos riesgo para la paciente. Una de las cosas que más nos ha afectado es la disminución en estudios clínicos. Los oncólogos nos encantan los estudios clínicos porque es la mejor manera para nosotros encontrar una cura para esta enfermedad y avanzar el campo. Pero muchos estudios clínicos se han parado durante la pandemia porque es un riesgo dar una droga nueva, una droga que se está experimentando en medio de esta enfermedad. Entonces, si no hay estudios clínicos, hay menos medicamentos nuevos, que también es un problema. Se aumenta el costo de los estudios clínicos porque se demoran mucho más para conducir y puede que haya más complicaciones por el virus, entonces se aumenta el costo. Y lo otro que hemos visto es que se han cerrado muchos laboratorios de investigación porque no se consideran una prioridad absoluta. Los hospitales tuvieron que tomar decisiones muy, muy difíciles de decir, bueno, estas son las prioridades, nos vamos a concentrar en la sala de emergencia, vamos a concentrarnos en ciertas áreas del hospital. Entonces, muchos laboratorios de investigación clínica se cerraron. Y les muestro, por ejemplo, cómo han disminuido la participación en estudios clínicos, que como les digo, es tan importante para nosotros. Esta es la data del Instituto Nacional de Cáncer. Ellos miran por semana cuántos pacientes en el país se han incluido en estudios clínicos solamente en el Instituto Nacional de Cáncer. Obviamente muchos más estudios clínicos se están haciendo en el país, pero si uno ve cómo se ha disminuido de un promedio de 300 pacientes a la semana, se ha bajado a 190 pacientes a la semana, que es triste, pero que son decisiones difíciles que obviamente teníamos que tomar para proteger al paciente. Y esperamos que esto pase rápido. Ya se están volviendo a abrir los estudios clínicos, ya estamos volviendo a traer toda esta parte tan importante para nosotros para poder seguir avanzando el campo. Hay varios estudios mostrando qué pasa con los pacientes con cáncer, porque es una pregunta que me hacen todos los días. Doctora, por tener cáncer yo tengo un riesgo más aumentado de COVID. Y depende si uno tiene cáncer activo, depende si uno está en quimioterapia. Por ejemplo, si yo soy una sobreviviente que tuve cáncer hace 10 años, estoy bien, en perfectas condiciones, no tengo otro de los factores de riesgo que mencioné antes, el riesgo es muy similar al de cualquier otra persona. Este, por ejemplo, fue un estudio de la China que analizó pacientes con cáncer y mostró que los pacientes que tenían cáncer activo, que estaban en quimioterapia, la mortalidad era mayor, pero era mayor, se analizó el estudio y se demostró que era mayor. ¿Por qué? Porque había, por ejemplo, muchos pacientes con cáncer de pulmón. Obviamente, ahí están afectados los pulmones también. Entonces, hay otros factores, no es solamente el cáncer. Y yo no quiero que se vayan de esta conferencia pensando que porque tengo cáncer ya mi mortalidad va a ser mucho mayor. No es el caso. La mayoría de las personas que pasaron por cáncer, tuvieron su tratamiento, están bien, sin evidencia de enfermedad, van a tener un pronóstico muy bueno, similar al de cualquier otra persona que le dé el cáncer. Este es un estudio clínico que se presentó este fin de semana pasado, es data nueva, se publicó en una revista importante de nosotros que es el Lancet, pero quiero mencionarlo. Silvestre estuvo participando en este estudio clínico, es un consorcio de centros de cáncer en el país y de centros designados por el Instituto Nacional de Cáncer, que es una designación que tienen solamente 71 centros de cáncer en el país, y Silvestre es uno de ellos. Este es un estudio que miró a todos los pacientes con cáncer en el país. Ya es una base de datos de más de 2,000 pacientes, y se ha visto que la mortalidad en pacientes recibiendo tratamiento para cáncer
es del 13%. Si comparamos la mortalidad con lo que está pasando en el mundo, si uno ve países como Italia, España, los otros países, en el mundo en general la mortalidad es del 6%. Entonces, cuando se vio a los pacientes con cáncer, se vio que la mortalidad era del 13%, pero cuando se analizó realmente qué era lo que estaba causando que la mortalidad fuera el doble en pacientes con cáncer, se encontró que eran exactamente los mismos factores de riesgo de todo el mundo, de todas las otras personas que no tienen cáncer, que son edad más de 75 años, un estado funcional, o sea, que el paciente tenga otras enfermedades, enfermedades pulmonares, presión alta, enfermedades del corazón. Entonces fue muy similar a la mortalidad del resto de la población, para que, como les decía antes, no crean que el tener cáncer va a aumentar la mortalidad. Bueno, ¿cuáles son las pruebas que estamos teniendo para el COVID? Entonces tenemos dos tipos de pruebas. Una, que son las pruebas del antígeno, que es el estudio, lo que cuando a uno le dicen, le voy a hacer la prueba del COVID, esto es lo que estamos chequeando, los antígenos, y se utilizan para detectar si una persona tiene actualmente el COVID-19. Es una muestra de la nariz, de la garganta, se toma la muestra y se manda al laboratorio y hay pruebas rápidas de 15 minutos, hay otras que se pueden demorar 1 o 2 días y se dice si la persona tiene la enfermedad activa en este momento o no, negativo o positivo. Y la otra prueba son la prueba de los anticuerpos, que esa prueba me dice, es un examen de sangre que me dice si yo tuve el COVID en el pasado. Es decir, que hace un mes yo me sentí mal, tuve fiebre y bueno, no me dio nada más, pero quiero saber si eso fue COVID. Entonces me hago la prueba de los anticuerpos donde me dice si tuve la enfermedad en el pasado o no. Esas son las dos pruebas. Muchos pacientes están pidiendo la prueba de anticuerpos porque da seguridad de que ya tuve el virus y espero no me dé otra vez. De todas maneras, no se sabe si hay posibilidad de reinfectarse otra vez con el virus. Así que estamos todavía investigando ese aspecto porque puede que el virus le pueda dar a uno más de una vez. Pues seguimos con la segunda pregunta de la encuesta. Ahí en su pantalla verán la pregunta para la audiencia, por favor. ¿Ha sido usted o una persona allegada a usted diagnosticada con cáncer de seno? ¿Sí o no? Y en lo que la audiencia se contesta, por favor, queremos invitarlos a enviar sus preguntas para nuestros panelistas usando la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla Zoom. Mire su pantalla Zoom, ahí donde dice Q&A, que son preguntas y respuestas, puede enviarnos sus preguntas para que la doctora Pérez pueda contestar. En la encuesta vamos a ver los resultados. Mire, doctora, ¿qué piensa? No, yo no veo los resultados acá, así que... Okay. Pues un 75% de las personas dicen que sí han sido diagnosticadas con cáncer de seno, ellos o una persona llegada, 25% responde que no. Sí, y no me sorprende, obviamente la persona que venga a esta charla es porque está interesada en cáncer de seno, pero sabemos que 1 de 8 mujeres va a desarrollar cáncer de seno en su vida, así que es una enfermedad muy común, pero me gusta mucho saber que hay un 25% de personas que no han tenido la enfermedad, no ha sido diagnosticada, puede que sean familiares o personas que están ayudando en el cuidado de otra persona, y es importante que todos aprendamos de cáncer de seno, del manejo, para así poder apoyar a un familiar, a un amigo. Como les digo, es una enfermedad tan común, así que no me sorprenden los números tan altos, pero me gusta ver qué hay de las dos. Bueno, entonces, enfoquémonos en el tratamiento del cáncer de seno. Ahorita con la pandemia, todas estas organizaciones que ven acá, el Colegio de Radiología, los grupos de cáncer de seno, todos los grupos de cirugía, todas estas asociaciones se unieron y dijeron, bueno, ¿cómo vamos a tratar a estos pacientes con cáncer de seno? ¿A quién va a tener prioridad? Entonces, hicieron 3 grupos, prioridad alta, prioridad intermedia y prioridad baja. En prioridad alta fueron los pacientes que necesitaban cuidado urgente, que tenían cánceres muy agresivos, que estaban muy sintomáticos de la enfermedad, o sea, pacientes que estaban enfermos y que tenían riesgo de muerte. Esos pacientes obviamente se les dio la prioridad más inmediata. La prioridad intermedia era un cuidado que se necesitaba empezar antes de que la pandemia pasara,
pero que no era tan urgente, no había posibilidad de que uno se muriera de la enfermedad. Y la prioridad baja eran pacientes que se podía esperar hasta que la pandemia pase. Ahora, esto se hizo inicialmente, cuando no sabíamos esto cuándo iba a durar. Es más, todavía no sabemos cuánto va a durar la pandemia. Pero ya se ha cambiado un poco más porque ya las instituciones están abriendo otra vez, ya estamos trayendo los pacientes de regreso, ya las cirugías se están haciendo otra vez. Entonces, es importante saber qué se ha hecho, qué se puede hacer en caso de que las cosas no salgan bien y tengamos una segunda ola o tengamos más complicaciones. Estamos listos, ya listos y preparados, que es lo más importante, que los sistemas de salud como el de nosotros estemos listos para cuidar al paciente de la manera más segura, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, cuando hablamos de la detección, mamografías, por ejemplo, ¿qué tan urgente es la mamografía? En cuanto a prioridad alta, ¿qué es lo que le estamos diciendo a los pacientes? Estamos viendo todo paciente que tenga una masa, que se toque una masa en el seno, que tenga cambios en la piel, que tenga el pezón invertido, secreción por el pezón, o sea, todo que sean síntomas o características del cáncer de seno, inmediatamente los estamos trayendo a la clínica. Las instituciones como nosotros tenemos un ambiente supremamente seguro, estamos haciendo, chequeamos a cada paciente que entra a la institución, nos aseguramos de que nadie va a entrar que nos pueda exponer al virus, no solamente a nosotros del personal de salud, pero más importante a los pacientes que están aquí que puedan tener riesgo elevado de una complicación del COVID. Estamos listos para recibir a esos pacientes. Entonces, muchos de los pacientes los vemos en persona y otros pacientes los vemos por telemedicina. Los pacientes que estamos viendo en persona, prioridad alta, tienen un síntoma, tienen me toco una masa, inmediatamente ese paciente se trae. O el cáncer me volvió, yo creo que el cáncer me volvió, tengo una duda de que el cáncer me haya vuelto. O una mamografía normal, que el paciente se hizo la mamografía, salió normal, ese es un paciente que inmediatamente se va a tratar. Prioridad baja, la mamografía de rutina. Sí, yo me hice la mamografía, en febrero del año pasado y ya me tocaba en febrero. Demorar la mamografía 1, 2, 3 meses no es el fin del mundo. Obviamente que quisiéramos hacerlo cada mes y cada año y ya se está haciendo. Como les digo, ya las instituciones han abierto y ya estamos trayendo todos los pacientes que no se hicieron la mamografía durante la época crítica de la pandemia. Pero las mamografías de rutina pueden esperar 1 o 2 meses. No quiero que esperen un año, pero pueden esperar 1 o 2 meses. Estudios como la densidad ósea, que también osteoporosis puede esperar, o algunos scans, dependiendo del riesgo. Y es muy importante que se hable con su médico de saber cuál es el riesgo de yo esperar para hacerme el estudio. Y el médico va a ser la primera persona que va a decir, no, ese estudio hay que hacérselo inmediatamente o no, podemos esperar, es seguro esperar 1 mes, 2 meses. La mayoría de los pacientes con cáncer de seno los tratamos ambulatoriamente, los tratamos en la clínica, no necesitan hospitalización. Entonces también tenemos prioridades. Por ejemplo, ¿cuáles son los pacientes de prioridad alta que inmediatamente los traemos a la clínica? Son pacientes que tengan complicaciones después de cirugía, un hematoma, una infección, una paciente que es diagnosticada durante el embarazo, esos pacientes van a tener prioridad, un cáncer invasivo que ya está diagnosticado, ese paciente no vamos a esperar, inmediatamente vamos a empezar el tratamiento, vamos a tratar de escoger el tratamiento que sea el más seguro para esa paciente en ese momento y le podemos dar, estamos dando quimioterapia, estamos dando terapia hormonal, el tratamiento no ha parado para la paciente que lo necesita y eso es importante saber. Hay otros que no necesitan que corramos a hacer el tratamiento. Por ejemplo, los precánceres, los carcinomas ductales in situ. Esos son precánceres que no van a avanzar en meses y que podemos esperar o de pronto no mandar a la paciente directamente a cirugía, sino darle una terapia hormonal para darle tiempo a que ya la pandemia haya pasado y la cirugía sea un poco más segura. La prioridad más baja, y no lo digo bajo en el mal sentido de la palabra porque todas las pacientes son importantes para nosotros, son de pronto las sobrevivientes. Tuve cáncer hace 5 años, ¿para qué venir al médico en la mitad de la pandemia? Podemos hacer una visita por telehealth y ahorita les hablo un poco de eso, donde estamos chequeando, asegurarme por telehealth de que no hay ningún problema, de que la paciente está bien. Si por telehealth yo veo que hay algo que no me gusta, que la paciente está preocupada, inmediatamente la traigo a la clínica. Así que ninguna paciente se queda sin su tratamiento.
muchas de, por ejemplo, el soporte psicológico lo estamos haciendo por telehealth. Las psicólogas que trabajan con nosotros están listas en telehealth para hablar con la paciente. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer por telehealth que no requieren de que el paciente venga acá. Cirugía, también tenemos las prioridades. Los pacientes que se van a llevar a cirugía inmediatamente son los cánceres invasivos, agresivos. Durante la pandemia no se ha parado la cirugía, siempre se han hecho las cirugías que son absolutamente necesarias. Y como les decía antes, o complicaciones de las cirugías. La prioridad intermedia son cánceres que obviamente son de riesgo, pero de bajo riesgo, que sabemos que son tumores que no se van a regar rápido ni van a crecer rápido, podemos esperar también. Y las lesiones y la prioridad baja son lesiones ya más benignas, que no hay que sacarlas inmediatamente, o por ejemplo reconstrucciones que no hay que hacerlas inmediatamente. Esas son cirugías que podemos esperar, cirugías para profilácticas, cirugías de pacientes que se quieren sacar los senos porque tienen un gen del BRCA o algo así. Esas son cirugías que podemos esperar. En cuanto a la radiación, también tenemos prioridades, y esto es algo que se va a discutir con su doctor de radiación o con nosotros los oncólogos médicos, y también tenemos prioridades altas. Un paciente que tenga, por ejemplo, una metástasis a un hueso que está doliendo, esa paciente se le va a dar radiación inmediatamente. Una metástasis a cerebro, también se le va a dar radiación inmediatamente. Pero hay pacientes también que tienen prioridades más bajas, que sabemos que demorar la radiación 1 o 2 meses no va a causar ningún problema. También lo demoramos para no ponerlas a riesgo. Acuérdense, el mensaje aquí es riesgo-beneficio y discutirlo con su médico, que es la persona que va a saber si se justifica empezar un tratamiento en la mitad de la pandemia. Seguimos con la encuesta. La pregunta la ven en su pantalla. ¿Ha tenido usted o una persona conocida que retrasar el tratamiento o las citas de seguimiento para el cáncer de seno debido a la pandemia del coronavirus? ¿Sí o no? La pregunta de la encuesta es si ha tenido usted una persona conocida que retrasar el tratamiento o las citas de seguimiento para el cáncer de seno debido al COVID-19. ¿Sí o no? Esperemos en unos momentos, si recuerden en la audiencia que todavía hay tiempo para presentar sus preguntas. Bueno, 30% de la audiencia dice que sí, un 70% que no, doctora Pérez. Okay. Sí, y yo creo que refleja muy bien lo que hemos hecho. La mayoría de las pacientes se les ha dado el tratamiento que han necesitado, tomando todas las precauciones y asegurándonos de que están seguras, que es lo más importante. Pero en algunos casos sí se ha demorado el tratamiento porque no había una urgencia inmediata y no queríamos exponer a la paciente a una cirugía en la mitad de la pandemia o radiación o una quimioterapia. Pero yo creo que la gran mayoría de los pacientes han recibido el tratamiento que han necesitado. Bueno, sigamos hablando del tratamiento. Entonces, pacientes con cáncer de seno, lo que llamamos estadio temprano, estadio 1, 2 y 3. Las pacientes que tienen la mayor prioridad son las pacientes que necesitan quimioterapia inmediatamente. Esas pacientes se les está dando quimioterapia antes de la cirugía o después de la cirugía, dependiendo del caso. Hay tumores un poco más agresivos que otros, los que llamamos los tumores triple negativo, los tumores HER2 positivo. Esos pacientes necesitan su quimioterapia inmediatamente, se les está dando con todas las precauciones. Y hay algunos estudios clínicos que también se están realizando, son pacientes que necesitaban acceso a una droga específica que se está estudiando en un estudio clínico, y eso tampoco se ha parado. Si el paciente necesita de esa medicina, se le va a dar. La prioridad intermedia es la terapia hormonal. La terapia hormonal no me afecta al sistema inmune, entonces es una opción que usamos muy frecuentemente para tratar a nuestros pacientes porque no, el riesgo es mínimo durante la pandemia. Y la prioridad baja son los pacientes, como les decía antes, con precáncer o pacientes que tienen el carcinoma in situ precáncer o una mutación genética que me aumenta el riesgo. O esos pacientes también pueden esperar porque el riesgo no es alto de que esperen. Lo que hablábamos del carcinoma in situ, en esta gráfica ven realmente lo que es el carcinoma in situ, ven que el tumor, este es un ducto del seno normal, empieza a haber hiperplasia, que las células empiezan a acumular en ese ducto, después hay células atípicas, células que ya empezaron a cambiar, pero que no han cambiado tanto para llamarlas cáncer, pero que ya están cambiando,
y ya llega al carcinoma in situ, que es el precáncer. Y se llama in situ porque no se ha salido del ducto. Si ven, ahí está localizado en el ducto adentro. Ya el carcinoma invasivo es cuando se sale del ducto. Entonces, cuando estamos tratando a este tipo de paciente con estadio cero, el carcinoma in situ, la mayoría de estas pacientes se pueden esperar para hacerse la cirugía. Entonces podemos empezar con una terapia hormonal antes, darles tamoxifeno o anastrozol o una terapia hormonal. Durante la pandemia, una vez ya sabemos que es seguro hacer la cirugía, las pasamos a cirugía. O sea que la cirugía en estos casos se puede posponer. La otra herramienta que tenemos muy importante para posponer las cirugías es el cáncer de seno. En el cáncer de seno es estudios como este, como el Oncotype. Este es uno de ellos, hay otro que se llama Mammoprint. Con estos estudios nos dice cuál es el riesgo de que el cáncer vuelva. Si yo tengo, me hice mi cirugía y ya llegó la discusión con mi oncólogo a decir, ¿necesito quimioterapia o no? Estos estudios son muy, muy útiles para saber si necesitamos quimioterapia o no, y me hablan del riesgo. Me dicen, la posibilidad de recurrencia es 10, 20%, 30%, y el beneficio de la quimioterapia es tanto. Entonces, si yo tengo un tumor que es de muy bajo riesgo, no tengo que hacer la quimioterapia, entonces me evito un tratamiento. Pero si tengo un tumor que es de muy alto riesgo, esa paciente va a recibir su quimioterapia sin ningún problema. Y ya las pacientes que tienen carcinoma más avanzado, también tenemos prioridades. La paciente que necesita quimioterapia, que necesita inmunoterapia, que sea para carcinoma avanzado, terapia biológica, o pacientes que tienen muchos síntomas, problemas del hígado, problemas de los pulmones. Todas esas pacientes se les va a dar su tratamiento inmediatamente, son considerados prioridad alta. Prioridad intermedia son ya otro tipo de terapias. Entonces, también nos hacen muchas preguntas acerca de no solamente la terapia hormonal de por sí, como les decía antes, no afecta al sistema inmune, pero hoy por hoy damos terapia hormonal en cáncer avanzado en combinación con otras drogas. Hay otras drogas que son, y ahí las tengo, inhibidores del mTOR o inhibidores de otra mutación genética del PIK3CA. Esas drogas sí pueden bajar el sistema inmune. Y otro de los efectos secundarios de esas drogas es neumonitis. Pueden inflamar los pulmones. Entonces, esas drogas no las vamos a querer dar en este momento, que no quiero tener una paciente que tenga una inflamación de pulmón que crean que sea COVID o que le dé COVID encima de eso y la complicación vaya a ser mayor. Entonces, entonces hay ciertas drogas que no queremos dar en este momento, no solamente porque bajen el sistema inmune, sino porque pueden dar neumonitis y nos pueden complicar todo el cuadro de que tengamos las dos cosas o nos confunda el diagnóstico. Y hay otras drogas de prioridad baja, por ejemplo, las drogas que damos para fortalecer los huesos, el ácido zoledrónico, lo que llamamos el Someta o el Denosumab, Prolia, Xgeva. Esas drogas también no hay que darlas inmediatamente, podemos esperar 1 o 2 meses a que pase todo este problema. Este es más o menos un resumen. En cuanto a quimioterapia, podemos también discutir con el médico, dar la quimioterapia semanal o cada 2 semanas o cada 3 semanas. Podemos cambiar también el horario de la quimioterapia para que la paciente no tenga que venir mucho a la clínica. Hay quimioterapias que se pueden dar semanales o se pueden dar cada 3 semanas. Entonces también podemos hablar eso en cuanto a riesgo a beneficio. Y las quimioterapias que damos, hay muchas quimioterapias que por bajar el sistema inmune pueden dar lo que llamamos neutropenia febril, que es que se bajan mucho los conteos de células blancas y da fiebre. Entonces llega una paciente con los conteos de sangre en cero, las células blancas en cero, con fiebre. Obviamente eso es una urgencia, tenemos que ponerla en el hospital, darle antibióticos. Eso es algo que tenemos que prevenir en este momento. No queremos a nadie con fiebre en el hospital. Entonces estamos haciendo también muchas cosas para prevenir que nos den complicaciones como estas. La terapia dirigida, por ejemplo, hay muchos pacientes que están en drogas como el Herceptin. El Herceptin no baja mucho el sistema inmune, entonces son drogas que también son más seguras para dar en este momento. La terapia hormonal, ya les había dicho, no baja el sistema inmune. Y la otra cosa que es muy importante son los cuidados de apoyo para cómo vamos a apoyar a esa paciente para que no haya complicaciones. Por ejemplo, limpiar el puerto, que el puerto para dar la quimioterapia se puede limpiar, podemos esperar hasta 3 meses para no tener que traer a las pacientes que tienen el puerto, podemos esperar 3 meses para,
para no tenerlas que traer cada mes a limpiarlo, podemos esperar. Factores de crecimiento son los que me estimulan el sistema inmune. Entonces, medicinas como el Neupogen, el Neulasta, las estamos usando muy frecuentemente para evitar que el sistema inmune se me baje a cero. Los esteroides, que damos muchos esteroides para prevenir complicaciones o efectos secundarios de la quimioterapia, los esteroides también me van a suprimir el sistema inmune, entonces también estamos tratando de reducir la cantidad de esteroides que damos con el tratamiento. ¿Qué estamos haciendo en los hospitales para prevenir la transmisión del COVID? Los hospitales ahora son supremamente seguros. Yo me siento súper tranquila cuando estoy en el hospital porque sé que es un ambiente totalmente seguro. La cantidad de limpieza que se está haciendo todas las noches, llega el equipo de limpieza y me arreglan todo. Así que estamos listos. Hemos tomado muchas medidas de seguridad. Por ejemplo, ahí en la foto están viendo cómo nos protegemos en la clínica. Tenemos obviamente el tapabocas, tenemos las máscaras que nos protegen los ojos, la cara en general, y tenemos también las pantallas que previene que el personal de salud esté también muy en contacto directo con el paciente. Toda la clínica se cambió, la estructura de la clínica, las salas de espera, el distanciamiento social se ha hecho perfectamente para que los pacientes no queden muy cerca los unos a los otros. Así que estamos muy preparados para atenderlos a todos. Sabemos que la prevención se causa por las gotas que salen cuando estornudamos, cuando hablamos, cuando tosemos. Entonces es muy importante protegernos, por eso la máscara y por eso todas estas medidas que estamos tomando. Sabemos que una persona puede infectar a otras dos o tres. Entonces, mientras más nos protejamos, estamos protegiendo a las personas que queremos, a las personas que están alrededor de nosotros y a nosotros mismos. El lavado de manos, no nos cansamos de repetir lo importante que es el lavado de manos, mínimo 20 segundos, agua y jabón constantemente, eso es algo que nosotros hacemos 300 veces al día. Cubrirse la boca, la nariz, al toser, al estornudar, muy importante para que estas goticas no salgan y lleguen a todo el mundo. Evitar tocarse la cara, usar la mascarilla permanentemente, el distanciamiento social, que es más o menos 6 pies o 2 metros, alejados de los otros pacientes o de cualquier persona. Y una cosa muy importante, no se les olvide, ya viene la influenza, no queremos que nos dé las dos, influenza y COVID. Nunca se les olvide ponerse la vacuna de la influenza. Es triste saber que aquí estamos todos esperando a desarrollar una vacuna del COVID y todos estamos listos a recibir la vacuna del COVID, y la influenza, que es una enfermedad que puede ser tan seria como el COVID, solamente el 35% de la población en Estados Unidos se pone la vacuna del flu. Así que no se les olvide la vacuna del flu esta temporada. Otras medidas que estamos haciendo para asegurarnos de que todo sea seguro en el hospital, todas las citas médicas no esenciales se pueden mover o se pueden hacer por teléfono o por video. Estamos haciendo muchas citas por telehealth. Si el paciente no se siente tranquilo viniendo, los podemos atender por telehealth. En este momento no estamos permitiendo acompañantes porque no queremos también tener muchas personas en el centro. Espero que entiendan, no es fácil para nadie venir solo, pero nosotros, el personal de salud, las enfermeras, nuestros asistentes, todos estamos trabajando muy duro para tratar de que el ambiente sea lo más amigable posible para que los pacientes se sientan tranquilos. Si vienen en una silla de ruedas, tenemos una persona que los va a llevar por todo el centro en su silla de ruedas. No se preocupen que nosotros nos encargamos de que la visita se haga sin ningún problema. Estamos tomando la temperatura antes de entrar al centro, mascarilla en todo momento. Todo paciente que entra se le da una mascarilla nueva. Los pacientes que van al hospital que tienen COVID están en otra área del hospital. No se preocupen en ir a emergencia si tienen un problema. No se preocupen en ir al hospital, hacerse la mamografía, hacerse una cirugía, porque tenemos el aislamiento completo de todos los pacientes que son positivos para COVID, están en un área totalmente separada del hospital. Estamos chequeando el COVID en todo paciente que va para cirugía, para un procedimiento, una endoscopia, una colonoscopia, para quimioterapia. Estamos chequeando el COVID para asegurarnos de que el paciente no entra ya al procedimiento teniendo el COVID de una vez. Y todo el equipo de protección personal que lo han visto en todas partes, en televisión, en los hospitales, en todas partes. Me encanta ver que los doctores tienen hasta su foto encima del equipo personal para que el paciente lo pueda identificar. Pero entonces me parece
perfecta esta pregunta para la audiencia. ¿Se sentiría cómoda entrando a ver a su oncólogo sabiendo que las precauciones que acabamos de mencionar se han implementado para protegerla? ¿Sí o no? Si se sienten cómodos para ver a su oncólogo sabiendo de todas estas precauciones que la universidad ha tomado. Y es la penúltima pregunta de la encuesta. Tenemos una más. Ok, un 95%, doctora Pérez, dicen que sí, se sienten cómodos. Un 5% solo que no. Me alegra mucho saber que se sienten cómodas porque hemos trabajado muy duro para que eso sea así. Y de verdad que es un ambiente muy seguro. Yo estoy aquí todos los días en la oficina y todos estamos trabajando muy duro para proteger a las pacientes que... Obviamente es nuestro trabajo y lo hacemos con todo el gusto. Quería hablarles un poquito de la telemedicina. Para ese 5% de personas que no se sienten cómodas, tenemos la telemedicina. Y ahí me ven haciendo las visitas médicas con mis pacientes, simplemente chequeando, asegurarme que estén bien. Hay muchísimos beneficios, hay muchas cosas que se pueden hacer a través de telemedicina. Discutimos los síntomas. Hay pacientes que no necesariamente hay que hacerles un examen físico. La paciente que necesita un examen físico se va a traer a la oficina, no hay problema. Pero hay muchas pacientes que se discuten sus síntomas físicos, emocionales, manejo de efectos secundarios, la droga no me está cayendo bien, ¿qué puedo hacer para esto? Tengo calores, tengo insomnio, tengo náuseas, eso se puede manejar todo por telemedicina. También estamos discutiendo muchos de los resultados. La paciente se hizo una tomografía, nos reunimos por video, discutimos los resultados, les muestro los resultados, o sea, no hay necesidad de que vengan a la oficina, estamos renovando las prescripciones médicas. Otra cosa que ha sido muy importante es que los pacientes, los miembros de familia se pueden reunir, se pueden unir a la visita. Entonces, he hecho muchas visitas que la paciente está aquí en la Florida y llega la hija que está en Colombia y la otra que está en New Hampshire y la otra que está en New York. Entonces eso ayuda para el tratamiento de las pacientes, se siente uno mejor de tener a su familia con uno. Ayuda mucho con el distanciamiento social, obviamente, porque los pacientes no tienen que venir aquí. Y también estamos haciendo muchas segundas opiniones de todas partes del mundo. Nos están llamando a ver los pacientes por telemedicina. Estoy haciendo muchísimas en Latinoamérica, en el Caribe, porque muchos pacientes que vienen a vernos a la Universidad de Miami no pueden venir porque los aeropuertos están cerrados, porque no, hay muchos países, especialmente en Latinoamérica y en Europa, que no están abiertos. Así que los podemos ver por telemedicina también. Y la otra cosa que ya estamos terminando, quería contarles que Sylvester quiere tener ese contacto con el paciente, porque no queremos que el paciente se sienta solo, estamos aislados en la casa, estamos solos, sin salir, muchas veces la familia no está alrededor, no queremos que los pacientes se sientan solos, entonces Sylvester tiene un horario, todas las semanas tienen un horario, todos los días hay 3-4 clases por Zoom, de nutrición, de terapia de música, de terapia de arte, de ejercicio, terapia sexual, meditación, psicología, un montón de eventos supremamente interesantes que pueden participar todo el día, son absolutamente gratis, ahí les puse el link, pero pues nos pueden, después les podemos mandar la información también, y son clases espectaculares para que no se sientan solas, son pacientes como ustedes que también quieren estar en contacto con otras pacientes con similares, y, con similares situaciones. Otra pregunta. Pues sí, acudió usted o una persona conocida, y yo creo que esta la acabamos de hacer, ¿no? Es preguntando cómo fue su experiencia, si les fue bien o no. Sí, sí. Si usted o una persona conocida, Sylvester, ha ido a las clínicas para consultar a un proveedor o cómo fue su experiencia. Si fue una buena experiencia o si no fue una buena experiencia o no, yo y nadie que conozco la he acudido. Ahí tiene. Un poco confusa, pero en realidad no. Sí y fue una buena experiencia. Sí y no fue una buena experiencia o no, yo y nadie que conozco la ha acudido.
es la última pregunta de la encuesta. Un 75% reporta que sí fue una buena experiencia, doctora Pérez, y un 19% que no, ni ellos ni nadie que conoce han usado los servicios. Solo un 6% dice que no fue buena experiencia. Bueno, obviamente la telemedicina no es para todo el mundo, como les digo, es una buena manera de chequear, de mirar qué está pasando, y muchas pacientes en mitad de la telemedicina decimos, no, yo la tengo que ver, venga a la oficina y hacemos la cita en persona. Pero para la gran mayoría ha sido una buena experiencia, es fácil, están en su casa, rodeados de la familia, tranquilo, no tienen que correr, montarse al carro, hay muchas cosas que se pueden hacer por telemedicina. Entonces yo creo que tiene muchas ventajas, obviamente el contacto físico, el ver el paciente de cara a cara, así sea con máscara, es importante, pero yo creo que nos ha ayudado muchísimo en esta pandemia, ha evitado muchísimos problemas para nosotros para poder manejar y estar presentes. La paciente me llama, inmediatamente la llamada se convierte en una llamada de video, la veo cara a cara, sé cómo está, uno aprende mucho de las pacientes simplemente con su expresión corporal y es muy fácil de leer si la paciente está bien o no. Y eso nos ha ayudado muchísimo, de que yo puedo conectarme con esa paciente en cualquier momento, a cualquier hora. Así que ha sido muy, muy útil para nosotros. Bueno, finalizando ya, esto es simplemente un resumen. Básicamente la discusión va a ser con su médico. Hacemos cirugía primero, hacemos tratamiento médico primero, ¿qué es más importante? ¿Qué es más seguro? Se puede dar la terapia hormonal en vez de la cirugía, la quimioterapia se puede cambiar el horario, como les hablaba antes, estamos tratando de hacer la mayor cantidad de tratamiento oral en vez de venoso, el que más se pueda, los factores de crecimiento, como les explicaba antes, para mejorar el sistema inmune, minimizar los esteroides. Estamos haciendo los laboratorios cerca a casa, no tienen que venir necesariamente acá, pueden ir a un laboratorio cerca a la casa. Es más, nuestras trabajadoras sociales están mandando enfermeras a la casa a hacer los laboratorios en su casa para que sea también mucho más cómodo y no tengan que salir de la casa. Estamos haciendo telemedicina mientras sea posible. Y el cuidado paliativo, que es ese manejo de síntomas del paciente, también lo hacemos por telemedicina y tenemos todo el equipo de salud de Sylvester. Que ya saben, nutricionistas, psicólogos, terapia de ejercicio, linfedema, todas las especialidades que tenemos para cuidar al paciente están disponibles, telemedicina o en persona. Así que yo voy a dejar un tiempo para preguntas, pero les quiero dar muchas gracias por la atención y espero que esto haya sido útil y lo abrimos a preguntas. Sí, doctora Pérez, muchísimas gracias. Ha sido muy útil. Así que empezamos con las preguntas y respuestas. La primera viene de Debbie. Una pregunta que creo que está en la mente de todos los pacientes de cáncer del seno. ¿Tienen los sobrevivientes de cáncer una probabilidad más alta de contraer el coronavirus? ¿Cuáles son las precauciones para prevenirlo? Y son las mismas que la población en general. Y doctora, tratamos de movernos rapidito para poder incluir muchas preguntas. Sí, entonces los sobrevivientes de por sí, si no tienen cáncer activo y no están en tratamiento, no tienen un riesgo más elevado. Pero son los otros factores los que pueden hacer. Si la edad más de 75 años, si tengo problemas pulmonares, problemas cardiovasculares, presión alta, obesidad, esos son factores de riesgo. Pero si miramos solamente al cáncer, si tuve una historia de cáncer, soy sobreviviente, estoy bien, no tengo problemas, el riesgo no está más aumentado que la población y tenemos que tener las mismas precauciones que el resto. Máscara, lavarnos las manos, distanciamiento social. Perfecto. La segunda pregunta viene de Daniela. Por favor, háblenos acerca de la hiperplasia estromal pseudoangiomatosa, PASH, por sus siglas en inglés, y la conexión, si hay alguna, al tema. Entonces, es una enfermedad benigna del seno. Se detecta en las biopsias y es una enfermedad benigna. Lo importante es asegurarse que no haya un componente de precáncer o de cáncer en esa biopsia. Hay algunas veces que se saca, se hace cirugía, y otras veces que se hace el seguimiento. No tiene nada que ver con el COVID, no me va a aumentar el riesgo de COVID, no es considerado cáncer.
Así que es algo que se discute generalmente con el cirujano y si hay algún otro factor de riesgo, el cirujano ya va a recomendar el mejor tipo de tratamiento. Perfecto. Esta pregunta acaba de entrar hace unos minutos y creo que usted explicó un poquito, pero por favor vuelva a explicar. A las personas que están en quimioterapia, ¿se le hace examen de COVID-19 porque hay tantas personas sin síntomas? Sí, entonces las personas que van a empezar quimioterapia, un régimen nuevo o que son nuevas para nosotros, se les hace el COVID. Ese es el protocolo de Sylvester. No toda institución tendrá el mismo protocolo, pero en Sylvester toda persona que viene a empezar su tratamiento de quimioterapia o que viene para cirugía o que viene para radiación o cualquier otro procedimiento, se le hace el COVID porque sí, porque puede tener la enfermedad sin tener síntomas. Ok. Esta pregunta de Mary es muy importante también. ¿En una visita virtual de telemedicina realmente es útil porque no se puede hacer examen físico del seno? Sí, el examen físico es muy importante y obviamente hay que hacerlo en algún momento. Y lo que hacemos con la telemedicina es discutir las cosas que se pueden hacer sin un examen físico. Como les decía antes, manejo de síntomas, efectos secundarios, renovar prescripciones, discutir resultados, discusión con la familia. Hay un montón de beneficios de la telemedicina. Si hay que hacer un examen físico, y obviamente toda paciente necesita un examen físico, lo que yo estoy haciendo es, estamos programando esas visitas en 1 o 2 meses, cuando ya las cosas hayan mejorado, esperamos que hayan mejorado, para hacerle su examen físico. Pero sí, el examen físico sigue siendo muy importante, pero hay muchas cosas que se pueden hacer a través de telemedicina. Doctora Pérez, esta pregunta, ¿los clinical trials o los estudios clínicos han parado? Y si es así, ¿cuándo se van a reanudar? Algunos han parado, muchos están, depende del caso. Entonces, lo que nosotros hacemos es, no, el equipo de investigación de Sylvester es muy grande, lo discutimos en nuestras reuniones, en las reuniones de cáncer, y miramos las alternativas. Si la paciente realmente necesita ese estudio clínico urgente en ese momento, esa paciente se va a poner en el estudio clínico. Si no, y hay otras alternativas que puedan ser buenas y de pronto de menos riesgo, se le va a hacer eso. Pero es un enfoque multidisciplinario donde se ve el riesgo y el beneficio, pero la mayoría de los estudios clínicos los estamos continuando y no hay problema en poner a las pacientes porque no queremos quitarles una opción que pueda ser importante. Perfecto. Y si puede contestar esta última pregunta en 30 segundos, veremos. ¿Cuánto tiempo después de mi último tratamiento está comprometido mi sistema inmunológico? ¿Algunos tratamientos me ponen en mayor riesgo que otros? Entonces, la quimioterapia, la terapia inmune y la quimioterapia en general, 3 meses. Entonces, esperamos 3 meses es generalmente lo que se demora para el sistema inmune recuperarse. Entonces, esos 3 meses después de haber terminado la quimioterapia, queremos que tengan mucho cuidado. Yo honestamente lo que le digo a todas las pacientes es, en este momento tenemos que asumir que todo el mundo tiene COVID y así es como nos tenemos que proteger. Usar la máscara, distanciamiento social, lavarnos las manos permanentemente. Así es como, y eso lo tenemos que hacer todos. Obviamente, pacientes con cáncer tienen que tener mucho más cuidado y especialmente si están en tratamiento activo. Pero la respuesta a esa pregunta son 3 meses. 3 meses se demora el sistema inmune para recuperarse. Perfecto. Hay tantas preguntas, yo sé que no vamos a poder llegar a todas, pero esta, mira, veo una ahora mismo, dice, el año entrante ya terminó mi tamoxifen, pero tengo mucho susto. ¿Uno puede tomar tamoxifen por más tiempo dependiendo de esta situación actual? El tamoxifen no me aumenta el riesgo de, no me baja el sistema inmune. El COVID, hay una complicación del COVID que son coágulos de sangre, es algo que se ha visto con el COVID, cuando el paciente está muy enfermo, generalmente en la unidad de cuidados intensivos, el COVID puede aumentar el riesgo de coágulos de sangre, el tamoxifen también. Entonces, estamos vigilando a las pacientes muy de cerca que están con el tamoxifen, no lo estamos quitando durante el COVID, pero si la paciente tiene COVID, está muy enferma, termina en el hospital admitida, obviamente ahí vamos a parar el tamoxifen inmediatamente. Eso es una parte del tamoxifen. Pero en cuanto a la duración, hay estudios que han mostrado 5 años, 7 años, 10 años. Después de 10 años, generalmente no hay más beneficio porque una paciente que
lo tomó por 10 años y no tiene evidencia de enfermedad, generalmente está curada, entonces ya no hay más beneficio. Pero eso es una pregunta para su médico, de saber qué tanto debo tener, tomar el tamoxifén. Puede que lo den por 5 años, puede que lo den por 10 años, depende del caso. Bueno, pues lamentablemente nuestro programa ha llegado a su fin. Doctora Pérez, gracias. La información fue genial y tan importante para tantas personas. Quisimos responder a todas las preguntas que nos hicieron y pues nada, a la próxima. Pero gracias a nuestra audiencia por toda su atención. De parte de Sylvester Comprehensive Cancer Center, agradecemos su participación y estamos aquí para cuidarle. Le invitamos a visitar sylvester.org para obtener más información o programar una cita para una consulta virtual, o como dijo la doctora Pérez, o en persona con nuestros expertos. Esperamos que haya disfrutado y no dejen de completar la encuesta al final para brindarnos sus comentarios sobre su experiencia y además puede sugerir otros temas de interés para usted. Le deseamos buenas noches y que se mantenga saludable. Muchas gracias. A usted.